Tele.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Es un gusto que nos esté acompañando semana con semana en este espacio de participación ciudadana. Mi nombre es Miguel Muñoz y estamos en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Hoy vamos a tener dos temas muy interesantes. El primero, vamos a hablar acerca de las leyes secundarias de la reforma educativa. ¿Qué tal está? ¿Qué tal van? ¿Si van requete bien o están para llorar? Los invitados nos lo van a decir. Y en la segunda hora aquí de Si Yo Fuera Servidor Público, vamos a hablar acerca del tema de la inseguridad que se vive en la alcaldía de Iztapalapa. El sector educativo y también el sector empresarial vienen a platicarnos sobre este tema. Bueno, antes ya saben las vías de comunicación, @AZL-TV y también @MiguelMunozNews y el WhatsApp 55 54 16 61 23. Y también saludamos siempre con el gusto de siempre a Insurgentes Mixcoac, que ya está aquí en el foro de Aztele.tv. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, como cada semana aquí atendiendo a tu llamado. Y a pesar de que esta ciudad de los últimos días en cuestión de vialidad, bueno, últimos días por verme benévolo, en cuestión de vialidad es un caos esta ciudad. Pero bueno, ayer con marchas, que no sé, plantones ahí en periférico de vez en cuando, la lluvia. Afortunadamente el fin de semana tranquilo, ¿no? Pues también los anarquistas también descansan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, sí, de todo el fin de semana tranquilo, pero sí. Entonces, vivimos en una ciudad ingobernable. Pensé que esa era una serie. Bueno, eso es otro tema. Bueno, vamos a presentar aquí a nuestros invitados y me da mucho gusto así darle la bienvenida en primer lugar a Leonardo García, que es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Leo. Gracias, Miguel, por la invitación. Contentos, ya extrañaba la casa. Ajá. Insurgentes Mixcoac también con su tino y su puntería política. Y pues gracias por la invitación. No, al contrario. Ricardo Fernández, presidente de Alianza de Maestros. Así es. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Miguel Muñoz. Aquí reincorporándome a las tareas, que estoy un poquito alejado de las cámaras. Sí. Pero estamos acá ya listos otra vez, empujando. Pues ahora ya con este nuevo panorama, no he estado fuera de lo que está sucediendo. Sí. Pero ya en la función como presidente, de repente, pues se movieron, que ya esperábamos cómo se iban a mover los temas. Ajá. Y ahora hay que hacerles frentes, ¿no? Para poder apoyar lo que siempre se ha hecho en educación. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos Aguirre, que es el director de Alianza de Maestros. ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias. Perdón por atravesarnos. Muchas gracias. Gracias a un gran amigo. Gracias a tu programa. Bueno, a ver, primer comentario de cada uno de ustedes. Queremos saber si está requete bien las leyes secundarias de la reforma educativa. Leo. Mira, Miguel, amigos, realmente lo que nosotros encontramos en la reforma, nos preocupaban desde la Unión Nacional de Padres de Familia tres cosas. A ver. Y después de la aprobación, nos siguen preocupando aún más. Uh-huh. La primera es el monopolio de los contenidos. Sí. Una cuarta transformación era un escenario ideal para romper con una tradición nefasta. Muchos paradigmas, ¿no? Innecesaria, sí, para el país. Somos de los pocos países en el mundo donde todavía tenemos libros de texto, donde la autoridad decide qué se enseña y qué no se enseña, y lamentablemente la ley volvió a ratificar. Voy a poner un ejemplo, si me lo permites, del nivel del absurdo. En la zona fronteriza, Mexicali, Tijuana, Reynosa, Monterrey, etcétera, la mayoría de las escuelas son bilingües. Con el absurdo aprobado en la ley, Miguel, amigos, prácticamente
si yo quiero usar un libro para enseñar matemáticas de cuarto bilingüe, uh-huh, le tengo que pedir permiso a la secretaría, porque si no es un libro de texto aprobado. O sea, de ese tamaño. Bueno, el monopolio de los contenidos sigue vivo. Segundo problema que nos preocupa mucho es los padres de familia no estamos tomados en cuenta para opinar sobre asuntos trascendentales de la educación. La ley solamente nos faculta a tres cosas. Lleva a tus hijos a la escuela, supervísale la tarea en tu casa y ayuda a las remodelaciones escolares. Uh-huh. Uy, espérame, somos algo más que mano de obra. Y el tercero, que lamentablemente lo platicamos en la oficina del jefe de la oficina del secretario, el tercero tiene que ver con un adoctrinamiento ideológico. Uh-huh. Si antes la preocupación era el tema de la izquierda, ahora la preocupación es con la perspectiva, la famosa perspectiva de género, que nos parece se va a convertir en una liberalización de los derechos sexuales de los niños, uh-huh, pero sin consecuencias jurídicas para nadie. Y eso, amigos, es carne fresca a los pervertidos y a los pervertidores. Muy bien. A ver, Ricardo. Bien, pues subrayo lo que acaba de comentar Leo. Me parece que el tema que abordan los padres de familia y los riesgos que hoy se empiezan a correr, pues son reales, tan reales que hoy están en ley. O sea, no podemos decir que a lo mejor... Y de ahí parto. Uh-huh. Hoy cuando uno escucha al señor secretario, que dice que sí va a haber evaluación, dice que sí va a haber transparencia en el otorgamiento de plazas, dice que los maestros no van a ser comprometidos más en sus derechos, uh-huh, y que todo ello va a redundar en una mejor educación. Me parece que, pues no sé si no ha visto la ley que ellos mismos están procesando y se aprobó. Y ahí es donde creo que es el papel del magisterio, y en eso estamos sumándonos, porque no nada más es de los maestros, sino de la sociedad en general, de ver... ¿Quién tiene razón? Si el secretario de Educación o las leyes que aprobaron los legisladores de Morena, legisladores y su coalición, uh-huh, pasada. Entonces, es lo que vamos ahorita a ver qué tan cierto, o también tendremos incertidumbre como maestros si una vez más el sindicato o los sindicatos van a definir y a privilegiar qué maestros y qué maestros no son los que tienen plaza o los que ingresan y todo. Y hay una experiencia en lo particular, estuve como responsable de educación en Baja California, uh-huh, un tiempo, y pues uno ve que las costumbres, tiene uno que ver que está ahí presente y que ahora las leyes privilegian ese tipo de conductas. Muy bien. A ver, aguántanos tantito, nos tenemos que ir al corte, minuto y medio, a ver, Carlos. Bueno, rápidamente, la parte que más nos está preocupando sin duda es la asignación de plazas. Uh-huh. Una asignación de plazas en donde desafortunadamente no hay criterios de evaluación precisas para decir quién va a ser el mejor para poder estar. Por otro lado, esto te lo digo a ti que nos estás viendo, el gran problema que te vas a enfrentar es que el maestro que va a estar enfrente de tu hijo no sabe si es el mejor. Esta ley, uh-huh, lo único que nos está brindando es brindar una plaza a un maestro que no sabemos el nivel de preparación y lo peor de todo, que no sabemos si va a tener las herramientas adecuadas para poder brindar la enseñanza que necesitan tus hijos. Muy bien, en 30 segundos, Insurgentes Mixcoac, el gobierno federal de esta cuarta transformación le vende, le regala la educación al CENTE, ¿a cambio de qué? No, evidentemente a cargo de todo lo que acaban de comentar, uh-huh, de los puestos. Y sí, yo creo que la ciudadanía sí está completamente consciente que la persona que está enfrente enseñando a sus hijos no es la más preparada. O sea, cuando vemos que están defendiendo situaciones como las que están peleando, definitivamente no es irrisorio, es de risa y es vergonzoso para un país como en el que estamos, ¿no? Sí, ¿a cambio de qué? Pues a cambio de todo lo que ya tienen, ¿no? Más prestaciones, más días sin descanso, más días no laborables, más dinero, y se convierte todo en más dinero, ¿no? Sí, plazas, ¿no? Plazas. Muy bien. Vamos favores, a la... favoritismos. Ah, pues, por supuesto. Vamos a la primera pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de ACL.tv. Estamos platicando acerca del tema de las leyes secundarias de la reforma educativa. Ya Insurgentes Mixcoac hizo algunos comentarios acerca de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, parece que la constante la que vamos a tener es de pues muchos días de descanso, asueto, reflexión. ¿Cómo le podemos llamar? Porque pues los señores de la CENTE van a estar muy ocupados marchando, ¿no? Ah, no, pero bueno, o sea, podemos ver estados como el de Oaxaca, ¿no? Que se pasan más días sin clases que días en clase. Y luego ya al final se anda peleando para ver cómo podemos recuperar el semestre, ¿no? Uh-huh. Cuando los únicos afectados son los niños. Y los únicos beneficiados son ellos. Pero eso no es de ahorita. O sea, es de... Sí, viene muy atrás. Décadas atrás, ¿no? Es que los maestros pidieron tal cosa, pues, con tal de que no hagan relajitos, dáselo. Es que ahora los maestros pidieron tal cosa, con tal de que no hagan relajitos, dáselo. Uh-huh. Y eso se fue haciendo grande, 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 grande. Entonces, cada vez que uno levantaba la mano, pues ya mejor ni preguntaba, pues toma lo que quieras, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese ha sido el problema durante tantos años. Llegan ahorita que pues, se ha sido la constante, porque no ahorita. No, que nosotros como maestros te ayudamos a llegar a la presidencia. Sí, 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 pero todo tiene su costo. O sea, si nos ayudaste, órale, va, pero quedó tal cosa. Entonces seguimos exactamente en lo mismo. Igual. ¿No? Y los únicos perjudicados pues son los niños, uh-huh, en general. Estamos hablando en general. Estamos hablando que a lo mejor tenemos muy buenas instituciones, tenemos muy buenos maestros, tenemos muy buenas escuelas, pero el problema es que todo se corrompe. Y podríamos ser una de las naciones con uno de los sistemas educativos más sólidos del mundo,
pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque entran ahí los intereses. Exacto. Otro de los aspectos, Carlos, que te llame la atención de estas leyes secundarias de la reforma educativa. Pues mira, desafortunadamente dentro del proceso de la ley hay varios absurdos. La naturaleza de un sindicato es la defensa de los derechos laborales. ¿Qué uh-huh. tiene que hacer la defensa de los derechos laborales en una ley educativa? Cuando la ley debería estar orientada a cómo hacemos un modelo educativo acorde a las necesidades de México y que nos brinde calidad de excelencia educativa, ¿no? Ese uh-huh. es el primer gran absurdo que contiene estas tres leyes en el aparato en el cual deberíamos de estar preocupados, como bien decía Insurgentes Mixcoac, en los niños. Ese uh-huh. es el punto medular. A ver, Leo, me llama la atención una sí. cosa. Te pongo un ejemplo. Hoy saca un comunicado la alcaldía de Iztapalapa, que vamos a hablar con amigos de Iztapalapa en unos minutos más. Uh-huh. Pero bueno, saca que a una gran cantidad de niños, no me acuerdo el número, pero es un número alto, les iban a entregar sus zapatos, ¿no? Y mi pregunta es en este sentido. A ver, esta cuarta transformación, ¿le va a dar más prioridad a los programas sociales que a poner atención en este tipo de asuntos importantes, ¿no? Como lo que es la reforma educativa, o es más importante los zapatos, o es más importante el pan, o es más importante la tarjeta? O sea. Hay una frase, Miguel, uh-huh. amigos, que no le gusta al presidente en funciones. Uh-huh. Y es, hay que enseñarles a pescar uh-huh. en lugar de estarles dando pescado cada 8 días o cada mes. Y no le gusta porque todo lo que huela a competitividad, todo lo que huela a excelencia, todo lo que huela a profesionalismo, todo lo que huela a mérito, uh-huh. para él es neoliberal, conservador, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que no está midiendo el alcance de sus palabras. Y si ya sabe el alcance, ahí hay un nivel de perversión verdaderamente peligroso. ¿Cuál es ese problema? Pues que si yo le doy desde preescolar hasta preparatoria, universidad, este regalito y no lo preparo para el mundo real, uh-huh. me quedo con una visión ideológica, lo que estoy haciendo es prepararlos para su fracaso el día de mañana. Ni Morena, ni la 4T, ni cualquier modelo va a ser eterno. Ni el PRI fue eterno, Chihuahua. Uh-huh. Entonces, lo que decía Insurgentes Mixcoac es verdaderamente penoso, doloroso, gravísimo, porque en lugar de preparar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes para la competencia que van a tener en el mundo real, uh-huh. vamos a tener 2, 3, espero que no sean más generaciones, en donde lo único que van a saber es estirar la mano. Si no me exiges evaluación, no me exiges examen de admisión, uh-huh. no me exiges tareas, si con solo inscribirme y no morirme salgo titulado, porque así está la película, desde preescolar hasta universidad, uh-huh. pues hombre, pobres muchachos, cuando salgan a la competencia de la vida real, no van a saber cómo competir. Y si no viven de la dádiva gubernamental, el mundo los va a maltratar de la peor manera. Uh-huh. Regresemos al tema central. El modelo, creo que lo han usado varios de los compañeros, no solo de la Alianza de Maestros, de otras organizaciones en la Alianza por la Educación, esta reforma es maestrocéntrica, pero un maestrocentrismo perverso. ¿Sí? En lugar de que fuera privilegiar el derecho de los alumnos a un nivel de aprendizaje que les permita competir en la vida real, estamos entregándole derechos absurdos. La coordinadora no ha cumplido en sus 32 años de existencia un solo calendario donde da clases anual. Y la gráfica que hoy aparece en medios a nivel nacional es espeluznante. Las comparaciones son odiosas, pero contra un primer lugar en excelencia educativa de Nuevo León, contra el 32º lugar, o sea, el último en este país, en Oaxaca, uh-huh. uno dice, ese es el modelo que le vamos a dar a los niños. Tremendo. Los niños no merecen un trato de esa naturaleza. Seguramente habrá más consecuencias, pero no nos queremos adelantar porque claro. junto con otras organizaciones estamos previendo una respuesta nuestra el próximo 19 de octubre, que mire a decirle al presidente y al secretario, te queremos ayudar con la educación, uh-huh. pero hay algunas premisas que se tienen que cumplir en este esfuerzo, claro. a pesar de la reforma, ¿no? Muy bien. Otro aspecto que nos quieras platicar, Ricardo. Pues nada más sencillamente precisar el comentario de don Leonardo, cuando habla de maestrocéntrico, yo diría sindicatocéntrico, porque no son los maestros. Y ahí sí me gustaría precisar bien, porque me parece que el maestro va y cumple su labor. Quien ha pervertido la labor magisterial, la imagen del maestro, uh-huh. quien la ha prostituido,
ha sido los sindicatos cuando, quien lo decía, cuando se olvidan de su labor, su ámbito laboral y se dedican a la parte administrativa, económica, cosa que no tiene nada que ver ellos. Uh-huh. Me parece que el 99% de los maestros cumplen todos los días su función. Verdaderamente hay que admirar cómo los maestros se levantan y todo. El problema es la imagen que construye el sindicato del maestro con las marchas, con todo el vandalismo. Me parece que esos son los que están prostituyendo la imagen del maestro. Entonces, nada más precisando esa parte, más que maestro céntrico, claro, es sindicato céntrico, y ahí la dejaría, ¿no? Que por cierto, Insurgentes Mixcoac, ahí tuvimos a una gran cantidad de estudiantes en la marcha del 2 de octubre, ¿no? De los que estuvieron ahí pintarrajeando. Sí, tenemos estudiantes de todo tipo. Los que realmente marcharon por darle un sentido. Por una convicción, ¿no? Por una convicción y por seguir remos, pero sabes a cuáles me refiero, sí, ¿no? Claro. A los que atacaron. Y tenemos a los alumnos, uh-huh, que no me veas, entre comillas, sí, que pues atrás de su máscara pues hacen los destrozos y medio, ¿no? Que lo platicamos antes de entrar al programa. Precisamente ese tema en particular lo platicábamos. Son alumnos, no sé de dónde, pero esos son grupos de choque que sí sabemos de dónde vienen organizados, que sí se sabe más o menos de dónde viene, que al principio, hace 6-8 años, venían y estaban patrocinados por alguien que ahorita está en el poder, y esa misma persona es la que sigue ahorita patrocinando esos mismos alumnitos, ¿no? Que posiblemente no cenaron ayer en la noche porque el señor presidente seguramente le habló a las mamás de los niños para decirle, su niño pintó la barda de tal lugar, ¿no? Y la mamá, pues muy enojada, no le habrá mandado sin cenar a dormir. Cenar, ¿no? Claro, respecto, sí, a lo que dicen ahorita, espero que su comentario sea al presidente, porque tenemos un presidente con un ego enorme, que no se deja ayudar. Si tú le dices que lo tratas de ayudar, para él es un problema, para él es una agresión, que tú llegues a decirle, señor, lo queremos ayudar. A chinga, pues yo solo puedo. Eso es lo que ha demostrado hasta ahorita. Entonces, te deseo mucha suerte. Y lo que está diciendo, que el sindicato prostituyó a los maestros, pues los más mal prostituyó, porque incluso hasta una prostituta sabe sobresalir, ellos no. Entonces yo creo que hasta eso lo hicieron mal. Pues sí. A ver, otros aspectos que quisiéramos platicar. Déjame agregar, ¿sí?, más un comentario, sí, Miguel, sí, al respecto de un probable buen manejo del sindicalismo. El T-MEC, uh-huh, este acuerdo que está todavía en vilo porque depende del resultado de las elecciones en Norteamérica con Trump, gane o no, tiene una cláusula que es maravillosa, que pide el gobierno norteamericano que se transparente la vida de los sindicatos. Quiero ver esa aplicación, uh-huh, la que acuerde este Marcelo Ebrard Casabón. Quiero ver esa aplicación, ¿sí?, al sindicato o a los dos rostros del sindicalismo magisterial de este país, el CENTE y la coordinadora, a ver si toleran la modificación de una sola coma de su normativa interna. ¿Por qué razón? Porque efectivamente el nivel de perversión que han adquirido estos dos brazos le impiden a cualquier actor en la historia de este país, no es culpa del actual, ha sido de siempre, el no les puedes mover una coma, aunque se estén llevando entre las patas a ese 99% del magisterio, claro, entregado, enamorado de la educación y preocupado porque sus alumnos aprendan. Habrá que estar atentos, claro, a ese resultado y cómo termina firmada la cláusula del sindicalismo mexicano para el tema magisterial. Muy bien. Vamos a la, antes no, y ahora, a la pausa. Y habló de dos sindicatos. Uh-huh. O sea, cuando tengan toque, no, o sea, ya faltan un montón. Ya platicamos otro programa, por ejemplo, del de Pemex, ¿no? Ajá. O sea, ahí qué le van a revisar, sí, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Vamos a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regresamos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Ya estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Muy interesante la plática que estamos teniendo con la Unión Nacional de Padres de Familia y Alianza de Maestros, así como también los comentarios de Insurgentes Mixcoac con las leyes secundarias de la reforma educativa. Y ya poco a poco nos estamos pues dando cuenta si están requete bien o no estas leyes que verdaderamente nos están sacando canas verdes o no, Insurgentes. Chu, chu, chu. Ándale. Chu, chu, chu. El Tren Maya, ¿no? Ahí sí. Pues ahí se demuestra todo. ¿Qué más te puedo decir, no? Ajá. Entre el chu, chu, chu y lo que diga mi dedito, pues ahí está el tipo de educación que quieren. Exacto. A ver, cuéntenos un poquito. Ustedes han tenido la experiencia de platicar con gobiernos anteriores, con gobiernos de Acción Nacional, del PRI. A diferencia de estas administraciones con las cuales han tenido que sentarse, que dialogar, que debatir, que presentarles propuestas, que seguramente han tenido muchas diferencias con cada una de esas administraciones, ¿cómo les ha ido con la administración de la Cuarta Transformación en materia educativa? A ver, Leo. ¿No quieres tú empezar? A ver, empiezo. A ver, yo le quiero ceder la palabra porque él fue funcionario de primerísimo nivel en un estado, vivió en carne propia, y puede distinguir qué se está notando de este gobierno. Ándale. En independencia de que ya casi estrenan o ya estrenaron nuevo gobernador de la 4T. Ricardo, por favor. Oye, muchas gracias, Leonardo, por el pase.
Efectivamente me ha tocado vivir una experiencia como responsable de educación en Baja California, ya lo comentaba hace un momento, uh-huh. y ve uno la transformación. Bueno, primero comentar que en esa época en donde el PRI era mayoría en todos los lados, estuve 5 años como responsable de educación y hubo 5 secretarios. Entonces, uh-huh. Cedillo, Solana, Limón, Pescador, etcétera. Uh-huh. Y la verdad, pues no había modelo educativo, había un problema. El tema era que había un centralismo tal, sí. había un solo programa, un solo contenido, unos solos libros, y sobrevivían quién sabe cómo. Pero lo mismo era en Chiapas que en Baja California, con necesidades y totalmente diversos los temas y las necesidades y las demandas. Entonces, se mantenía. Hubo una etapa después de federalización de la educación o descentralización, que después llamamos federalización, sí. para que los estados se hicieran responsables, pero en donde de alguna manera los sindicatos influyeron mucho. Y esto dio por traste que se llegara a esquemas de corrupción. Y recientemente hubo un espacio para federalizar otra vez todo, y ahora pues hay una centralización. Verdaderamente, cuando uno ve sin respirar, no hay recursos, hay, digo, si lo que había todavía... Hay una canción momento, de Manuel, creo que dice que algo así, si ese tiempo pudiera volver, ¿no? Y creo que se aplica, ¿no? Bueno, y nada más el último comentario de cómo, o sea, contrastar los temas es, la sociedad fue recuperando, por lo menos hubo administraciones federales y locales que dieron oportunidad de que la sociedad estuviera avanzando, platicando. El tema de paz de familia se había conseguido ya hace 6 años. Ajá. El tema de calidad educativa se había incorporado en el tercero constitucional. El tema de la de que el sindicato ya no fuera un referente en los procesos de plazas, etcétera, se fue avanzando. Pero fue la sociedad, no fueron los gobiernos. O sea, ahí sí quisiera yo un poquito decir, uh-huh. creo que los espacios de libertad se dieron y los espacios de presión de la propia sociedad se lograron. El día de hoy, la sociedad no sé qué nos pasa. Y por eso hoy estamos aquí sumándonos a la unión, porque no es el problema solo de los padres de familia, es un problema de los alumnos, es un problema de los maestros, es un problema de los directivos, claro. es un problema general. En el que o nos sumamos y buscamos una estrategia en donde recuperemos espacios, sobre todo de libertad, para que haya esos derechos del niño de educación con calidad, creo que lo estamos haciendo y eso lo buscamos. Yo agregaría a esto que acaba de decir Ricardo, Miguel, amigos, hay la posibilidad, porque los tiempos gubernamentales son muy lentos, ajá. hay la posibilidad de aquí a que se concreten los reglamentos, el acuerdo nacional, el nuevo acuerdo nacional de educación o educativo, las mesas de negociación, etcétera, etcétera, pasen 1, 2 o 3 años por una sencilla razón. Cambiar la cultura de una empresa se lleva más de 3 meses o 3 años para que se empiece a reflejar la nueva cultura. Para que se empiece a reflejar el nuevo modelo educativo de la cuarta transformación, le va a pasar igual, porque no somos una empresa chiquita como país, es un país enorme. Ese lapso de tiempo es un área de oportunidad para que toda la sociedad nos pongamos de acuerdo, empresarios, iglesias, barrios, clubes deportivos, papás, maestros, y le digamos al gobierno, no queremos pelearnos contigo. Pero sí necesitamos criterios diferentes en materia de educación, aunque ya hayas probado la ley que hayas aprobado. El riesgo es tal que empiecen ellos a acelerar el proceso con las graves consecuencias que esto trae y la sociedad sigamos manteniéndonos ahí como que a la deriva. Parte del objetivo de este evento del 19 de octubre uh-huh. aquí en la Ciudad de México es lograr este despertar de padres de familia, maestros, directivos, funcionarios, exfuncionarios de educación y cuanta organización se quiera sumar para decir, en lo que el modelo se aterriza, saquémosle ventaja en bien de nuestros hijos, de los maestros buenos, que hay muchísimos, antes de que el gobierno empiece a convertir esto
en algo insalvable con costos para dos o tres generaciones. Muy bien, Carlos. La sociedad en general se está poniendo las pilas, o sea, en materia educativa, es decir, si está interesada, ¿no? ¿Ustedes qué experiencia han tenido platicando con integrantes de otras asociaciones similares a las de ustedes? Mira, hay una gran preocupación del tema educativo, partiendo de organizaciones de la sociedad civil. Existe un gran desconcierto por parte de los padres de familia, incluso de los mismos maestros. Te pongo un caso. Inició ciclo escolar, septiembre, los maestros no sabían qué modelo, qué pasos iban a llevar para caminar hacia este proceso educativo. Y quiero un poquito retomar lo que habías comentado al inicio. Mira, y esto obviamente tiene su razón en lo siguiente. La experiencia del sexenio anterior, por lo menos había una visión de decir, queremos un sistema educativo con estas características. Evaluación, calidad educativa, transparencia, profesionalización docente. Hoy te encuentras de repente con líneas que no terminas de entender. Hoy es más importante que una falda, un pantalón, que ver un aprendizaje de fondo. Es más importante la plaza que la educación de los chicos. Es más importante que de repente el señor secretario tiene que corregir la plana de funcionarios que están comentando cosas y o que el señor presidente corrige a sus secretarios, ¿no? O que de repente escuchas que el secretario de Educación de nivel superior dice que es necesario para México que regrese un socialismo. A ver, el tema es educativo. No estamos en un planteamiento ideológico ni de perspectiva en ese sentido. El tema es educativo y eso es algo que tenemos que precisar. Y hoy en día, toda esta serie de desaciertos que se han ido apuntalando, lo único que nos dejan hoy es, todos hablan de la reforma educativa más en función de las plazas que de los contenidos que nos deberían de apuntalar a una verdadera transformación. Nos queda claro lo que va a suceder con lo que son las instituciones que son administradas por el gobierno, o sea, las escuelas de gobierno, como se le conoce. Pero, ¿qué va a pasar con las instituciones privadas? Es decir, y no estoy hablando de que todas las instituciones privadas, vamos, sean, wow, o sea, las más caras del mundo. Hay de todos los niveles, inclusive en las privadas, ¿no? Yo creo que el gran grueso se encuentra en lo que es enfocar en la clase media. ¿Qué va a pasar con estas instituciones? ¿Quién me quiere contestar? A ver, arranco yo. Con tres elementos. Uno, representa, Miguel, amigos, la educación particular en este país, más del 10% de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, y más del 30% de educación media superior y superior. Si la escuela particular desapareciera, el Estado no tendría ni dinero, ni instalaciones, ni maestros, ni forma de atender a esos alumnos. Segundo, la asfixia a las escuelas particulares es una característica peculiar de los gobiernos totalitarios y el nuestro no ha sido la excepción. ¿Qué trae esta nueva legislación? La legislación anterior, la famosa ley Peña, tenía solo 6 artículos u 8 máximo para la escuela particular. La actual tiene 39. Y sí estamos preocupados, o bueno, nos llegan directores de escuelas particulares con credo o sin credo religioso diciendo, ¿en qué vamos a hacer? Porque va a llegar Profeco, va a llegar Protección Civil, va a llegar medio mundo, sí, menos la autoridad educativa, a exigirme cosas que ellos no están dispuestos a cumplir en la escuela pública. Yo se lo dije al subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio. A ver, subsecretario, lleguemos a un acuerdo. Te firmamos y nos comprometemos a cumplir todo aquello que le exijas tú a las instalaciones, por ejemplo, de las escuelas de gobierno. Y agachó la cabeza, se arreó y dice, tú sabes que eso no es factible, que son dos parámetros diferentes. Ah, entonces tenemos alumnos de primera y alumnos de segunda. Y mi tercer comentario, la educación particular debiera ser una característica de un gobierno donde la libertad de educación es plena. Sí, claro. Si este gobierno empieza con una serie de inspeccionitis aguda al grado tal que asfixie a la escuela particular, lo que nos va a obligar a los padres de familia es a denunciarlo, que este gobierno no está respetando la libertad de educación, y entonces sí, nos vamos a ver en escenarios que creíamos superados en el pasado, con maestros, padres de familia, empresarios en la calle, diciéndole al gobierno, oye, ya basta, esto no es bueno,
para la libertad de educación y para la educación de los pequeños. Bien, antes de irnos a la pausa. Ah, no, ya. Sí, no, porque ya me acuerdo al comercial, pero bueno. Sí. Hablaban de los tiempos, hablabas de tiempo. Yo creo que sí estamos corriendo en el tiempo, como ahorita que me están corriendo con el comercial. Ya llevamos una generación perdida. O sea, si más se van a tardar, van a echar a perder otras generaciones. O sea, sí hay prisa. Yo creo que sí hay mucha prisa. Y hablaba hace rato que lo importante son los niños y le están y no la ideología. Para ustedes que están sentados ahí, sí. Para los que están del otro lado, lo importante es ahorita la ideología. Una pregunta, ¿cuándo han importado a los niños? Ahora sí, ya nos vamos a un comercial. Bueno, vamos a la pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Buen punto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Aztele.tv. Estamos en la última parte del programa de esta primera hora que se fue como agua. Y bueno, en estos últimos minutos me gustaría que me platicaran un poquito ya del evento de manera muy concreta que van a tener, cuáles van a ser los puntos, algunos invitados, las líneas, en fin, ya nos platicaron algo, ¿no? Así pero es. Algo ya más en específico. Venga, a ver los tres. Venga, bueno, compartirles de que el próximo 19 de octubre la intención es tener un evento
en el cual sociedad civil, padres de familia, maestros, alumnos, directivos, docentes, todos preocupados por el tema educativo, podamos empezar a construir una serie de nuevas líneas y abrir un nuevo panorama de esperanza en cuestión del tema educativo. Sabemos que la dinámica que se está llevando no es la adecuada, y eso no lo solamente lo decimos nosotros, no lo dicen los mismos niños en ese contexto. Y hoy, más que nunca, necesitamos que toda esta serie de actores participen dentro de este evento, en donde, con líneas muy específicas, es decir, desde atender el tema de básica hasta nivel superior, uh-huh, estableceremos una serie de planteamientos y prioridades con la finalidad de encontrar caminos para una mejor educación. Bien. Ahora, usaste una frase tú en la mañana, Ricardo, de qué esperaríamos al término del encuentro. Bueno, antes de eso, nomás comentar que este sería un segundo conversatorio. O sea, ya hubo un primero en donde la tarea fue construir propuestas por parte de la sociedad civil, de padres de familia, de maestros, construir una propuesta para presentarla en los foros que se implementaron por parte de los diputados, por parte de los senadores. Hicimos la tarea, fuimos y entregamos las propuestas. La participación fue muy amplia, fue en una sede de la UNAM, en Tlatelolco, uh-huh, ahí lo hicimos, hubo participación de medio mundo, pero pues taparon los oídos, no se escuchó, y entonces el día de hoy es continuar con ese comercio. No vamos a frenarnos, uh-huh, porque no nos hagan caso, o sea, ya lo han comentado hasta dónde pretendemos llegar, uh-huh, a través de la denuncia, a través de la observación, a través de todo. Ver que, yo decía, lo que está diciendo el señor secretario de que sí va a haber evaluación, de que sí va a haber transparencia en la asignación de plazas, etcétera, o como dicen las leyes y como dice la CENTE, no, ¿verdad? Entonces, en este caso es un esfuerzo en ese sentido. Y entonces sí vamos a nosotros a buscar qué pretendemos hacer. Bien. Bueno, es lo que buscamos en esta ocasión. Bien, Leo. Yo agregaría dos detalles nada más. El secretario nos dio la pauta, el secretario Esteban Moctezuma, uh-huh, amigos, Miguel, Insurgentes Mixcoac, nos dio la pauta cuando, después de aprobarse a las 4 de la mañana del jueves de la semana pasada, las reformas de las leyes secundarias en el Senado, a las 5 de la tarde estaba circulando una especie como de 12 preguntas o 13 preguntas de qué sí y qué no, pero era una especie de les contesto a mis adversarios, a nuestros críticos, ABCD. Bueno, le vamos a tomar la palabra al secretario, y esas 13 respuestas son, como decía ahorita Ricardo y Carlos, va a ser como una especie de nuestros indicadores de seguimiento para ver si es cierto que este nuevo modelo, que este nuevo acuerdo se va a cumplir, las 13 que él dijo. Y segundo, nos gustaría que al término de este encuentro del 19 de octubre, que será aquí en la Ciudad de México, y que vienen papás y maestros. ¿Dónde va a ser? En el Colegio México de los Maristas, en la Roma, uh-huh, Mérida 50. 50. Sí, es gratuito. Bueno, es de por cooperacha, pero lo que nos importa mucho es la representatividad. Estamos convocando a 78 organizaciones nacionales, todas con una amplia trayectoria en materia educativa, similar o mejor incluso que la de Alianza de Maestros y de la propia Unión. Pero también estamos convocando a papás y maestros y funcionarios de todos los rincones del país. Esperamos entre 300 y 500 asistentes, uh-huh, porque el mensaje que queremos dar es este que decía Ricardo. No nos escucharon con el primer conversatorio. Vamos con el segundo, pero con una agenda de continuidad, de seguimiento, de vigilancia, de observación, de presión por el resto del sexenio. Y de denuncia. Y de denuncia, porque el tema educativo, el tema de los niños es algo tan sagrado, tan valioso, que no nos podemos quedar cruzados de brazos diciendo, qué malas leyes quedaron, qué pésima reforma legislativa, uh-huh, educativa, qué pésimas leyes secundarias. Es tan delicado que, como alguien dijo por ahí alguna vez, hoy no nos es lícito a nadie permanecer ociosos en el tema educativo, porque la emergencia es de tal magnitud, sí, que tenemos que hacer que medio mundo se despierte, y eso queremos provocarlo el 19 de octubre. Muy bien, muchas gracias. Último comentario, Insurgentes Mixcoac. Sí, el grave problema de México es que todo lo hacemos político. La educación, yo creo que a nivel mundial, en todos los países y más, aquí debería ser un tema de seguridad nacional, un tema
prioritario para todos los gobiernos. En educación, pues simplemente los países no avanzan lo que deberían de avanzar. Uh-huh. Si este señor prometió que iba a crecer con un porcentaje, pues con una educación así, pues yo lo veo bastante complicado, ¿no? Yo les deseo mucha suerte en su evento, porque tenemos un gobierno que no escucha. Tenemos un gobierno que no quiere y no va a escuchar. Si estamos hablando que es un tema de ideologías, y ustedes vienen con otra idea, pues simplemente no va a escuchar. Les deseamos toda la suerte y sí, veamos a la educación y veamos al futuro de los niños como un tema de seguridad nacional. Esté nosotros que el país... Había un plan, porque México para el año 2050 hubiera sido la economía número 8. Si hubiera seguido ciertos patrones, México hubiera sido la economía número 8 a nivel mundial. Ahorita nos encontramos en la número 13. Y para el año 50 posiblemente estaremos por ahí de la 23, cuando pudimos haber estado en la 8. Entonces, la educación es, si queremos llegar no a la 23, por lo menos no bajar tanto, mantenernos, de aquí al 50 tenemos que empezar a actuar ya ahorita. Y la educación es la base de todo el país. Pues muy bien, nos quedan 3 minutos. ¿Alguien de ustedes que quiera dar una conclusión? Pues nada más un minuto. Invitarlos, así como dicen, nos desean suerte, pues también invitamos. Estamos invitando a medios de comunicación social, estamos invitando a personajes del área de prensa, redes sociales, etcétera, para que participen también, no tan solo escuchando o entrevistándonos, sino activamente, porque el tema es de todos, no es nada más de la sociedad civil, sino de todo mundo. Agregaría un dato. Es cierto que no escucha y es cierto que el riesgo es tal que en materia de ideas no nos van a hacer caso. Pero hay dos cosas que todo político no puede obviar y no puede voltearse para otro lado. Uno es los medios de comunicación, los periodicazos, y otro son los votos. Y vienen unas elecciones intermedias en el 2021. Si logramos un gran despertar de la población, tendrán que escuchar la voz de los votos, porque los votos pesan. Así es. Muy bien. Oigan, antes de irnos, nada más que quisiera decir, salió un tuit de Ricardo Monreal, senador de Morena. Dice, se lo leo rápidamente, dice: el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha aceptado la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora. Estamos en espera de que sea remitida al Senado de la República para su análisis, según lo dispuesto por el artículo 98 constitucional. Así que esa es una lo que conocemos en el argot periodístico, la nota de 8 columnas. Y seguramente habrá fiesta bien en el Palacio Nacional. Ah, por supuesto. No le caía bien, ¿no? No, pues desde el inicio, ¿no? Yo creo que el hostigamiento fue tan fuerte, pues aquí está el resultado. Pues sí. Gracias, señores. Al contrario, muchas gracias. Muy amable. Gracias por la invitación. Y por supuesto, gracias a Insurgentes Mixcoac, gracias a usted que nos siguió en este programa de Si yo fuera servidor público. Quédese porque tenemos un programa muy interesante de la Alcaldía de Iztapalapa. Aztele.tv. TV.